1764. Buenas noches. Buenas noches. Señores, vamos, vamos. Sí, sí. Es un honor para mí volver a veros, señor. La habitación 4, como de costumbre, y un vino caliente. Sí, sí, la 4. Vamos, vamos, vamos. Ya va, ya va. A vuestra disposición, señora. Bueno, ¿viene alguien a ayudarme o qué? La habitación 2, si os parece bien. Tiene edredón doble. ¿Y un vino caliente, tal vez? No, nada de vino caliente. Atención, y es... Ah, los soldados. Al fondo, a la derecha. Oh, perdón, señor. ¿Qué es este zafarrancho? Son los húsares rojos, señor. Me hacen el honor de dormir en mi casa. Bonita clientela. Mi posada se precia de ser la mejor de Württemberg, señor. Somos 4. Os daré las habitaciones 6 y 7. ¿Se comunican? No, no. Bastará una sola. De todas formas, se comunican. Cuidado. Tened cuidado. Es un clavicémbalo, no un barril de vino. Serán brutos. Es horrible, papá. ¿Está enfermo el pequeño? No, no, es la quinta del clarín, que suena desafinada. ¿Qué es un clavicémbalo? No sé lo que puede ser, pero pesa como un buey. Por aquí. Cuidado con ese escalón. Eso es. ¿Puedo preguntaros por vuestra gracia? Vicemaestro de capilla, Leopold Mozart y familia. ¿Músico? Sí, al servicio de Monseñor Segismundo von Rattenbach, príncipe arzobispo de Salzburgo. La habitación son 3 florines. Conforme. La comida a pensión son 25 kreuzer. Hemos cenado por el camino. Voy por una vela. Nos aguardan en el Palacio de Su Alteza, en Stuttgart. Eso sí que lo pongo en duda. ¿Por qué? El príncipe ha partido hacia Ludwigsburg. ¿Estáis seguro? Un correo me dijo que se iba por un mes. Cuando se alquilan soldados en toda Europa, hay que ocuparse de ellos. Nuestro príncipe está siempre metido en cuarteles. No irás a cambiarles las sábanas a esos saltimbanquis, ¿verdad? El cliente de ayer tenía la fiebre cuartana. ¿Y qué? Tú, guarda todo eso. ¿Y tú? A dormir. ¿Qué piensas hacer ahora? Ir a Ludwigsburg. Dejaremos la diligencia y alquilaremos un carruaje. ¿Y tú qué quieres? Pipí, mamá. El orinal está detrás de la mampara. Escucha, Ana María, es para la Gaceta de Frankfurt, ¿eh? El 15 de este mes, el señor Leopold Mozart llegará con sus 2 milagrosos hijos antes de partir hacia Francia e Inglaterra. El público de Frankfurt tendrá el placer de apreciar las prodigiosas dotes de su hija de 12 años, así como las de un niño de 8 años, su hijo, que es el más grande músico de todos los tiempos con el violín y el clavicémbalo. ¿Qué te parece? Exageras un poco, ¿no crees? No, nunca es suficiente. Hay que despertar al público, a nuestros alemanes sobre todo, que son sordos. Bien, ahora vamos a trabajar un poco antes de acostarnos, ¿eh? Wolfgang, la sonata dúo, ¿vamos? ¿Qué? Después de tan largo día de viaje, tienen que dormir. No, mamá, quiero tocar. No estoy nada cansado. ¿Lo ves, Ana María? ¿Eh? No está nada cansado. Nanea, Nanea, tu ataque con la mano derecha. Papá, se burla de mí. Déjala en paz, Wolfgang. Bien, haz una escala en sol. Presta atención al cambio del pulgar. Te equivocas porque haces mal el cambio del pulgar. Tu ataque.
Bien, ves cuando quieres. Levántate, escúchanos. Escucha a tu hermano. ¿Preparado, Volkan? Vamos. Está bien, Wolfgang. Pero... ¿qué te pasa? Papá, tengo una sorpresa para ti. ¿Una sorpresa? Nanel, dame tu silla, rápido. Esta tarde. ¿Lo vas a escribir, papá? ¿Te ha gustado, papá? Tienes dos posiciones equivocadas. Mira, tu dedo índice no puede tocar el fa. Tienes que hacerlo con el medio, así saldrá bien. Vuelve a empezar. ¡Por Dios! ¿Vais a acabar con este escándalo? Estamos en una posada. Y en una posada la gente paga para dormir. Pero, señor... Y aún os permitís criticar al Clarín. Los militares por lo menos comen, beben y pagan. ¿Cómo os permitís? No sabéis con quién estáis hablando. ¿Vais a acabar con este circo? No os haréis. ¡Os voy a... A mi hijo le ha besado la emperatriz. ¡Bribones! ¡No, papá! ¡No! 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 ¿No os da vergüenza? No tengas miedo, hijo. ¡Callaos, alma perdida! Estaba ahí, en la habitación de al lado, rezando, y he oído esta música. Ah, señor, es como si Dios mismo, la voz de Dios en la noche. Y son estos niños, estas almas inocentes. Vamos, salid. Es vuestra presencia aquí la que ofende al señor. Gracias, padre. Gracias. De no ser por vos... Nos ha tratado de bribones delante de vos. Mi esposo se lo ha enseñado todo al pequeño, padre. Sí, el clavicémbalo, el violín, a leer, a contar, a escribir. Vuestro esposo es el digno representante del Señor, de nuestro Señor, que ha tenido a bien colmar a vuestros hijos de todos los dones. Cuando pienso que en Viena tocamos en todas partes para los príncipes, los duques, los condes, hasta para su majestad, padre. ¿En Schönbrunn? Sí. El emperador pasaba las páginas de la partitura del niño. Anda bien, Wolfgang. Sí, mamá. A rezar tus oraciones. Oh, vamos, señor Mozart. ¿El emperador? ¿No me creéis? Leopold. Los niños te esperan. Ved el regalo de nuestro emperador Francisco. Y este es el de la emperatriz. María Teresa. Dios la bendiga. Oraña figata fa levita
cerámica, cerámica, ática, ática, ática. Después de Dios viene papá. Sí, pero Dios primero, Olga. Ya verás. Estos soldados acabarán por traernos una guerra de 7 años. ¡Dame! No. ¡Dame eso! No, no, es mía. Ahora la tengo y me la quedo. Es mía. ¿Qué ocurre? Enséñame eso. Pero si es la cruz. La cruz que me dio el conde Palfi. ¿De dónde la habéis cogido? No la he cogido, la he encontrado en el suelo. ¿En qué sitio? En la habitación, cerca de la puerta. ¿Cerca de la puerta? Pero si estaba en el cofre. El cofre. Dame el cofre, rápido. La tabaquera de la princesa Lisnowski, la tabaquera de diamantes, ha volado. ¿Cómo volado? ¿Volado? Desaparecido, la han robado. ¿Pero quién puede...? El sacerdote, no ha podido ser otro. Y al salir, se le debe haber caído la cruz. Leopold, ¿qué estás diciendo? ¿Un sacerdote? Un impostor. Por supuesto, un sacerdote falso. Ahora parece que os hay por todas partes. Escuchaba esta música. ¡Qué acción de gracias a nuestro Señor! Continuad para purificar el aire. Voy a hacerme muy pequeño, como una ratita en un rincón. Una ratita pequeña con grandes orejas. Y una patita dentro del cofre. Abra el cofre, señor Mozart. Fistigristi mistigri. Cofre, ábrete, que una cruz te cogeré. Olgan, basta de niñerías. Papá, ya nos regalarán otras tabaqueras. Excelencia. Sí, ¿qué deseáis? Leopold Mozart, excelencia, vicemaestro de capilla del príncipe arzobispo de Salzburgo, Segismundo von Rattenbach. Soy también el autor de un método de violín. Sí, ¿y qué? Soy recomendado a su alteza por su excelencia, el conde von Wolfegg. Ved, esperamos que su alteza nos haga la gracia de escucharnos en el momento que lo juzgue oportuno. Le estaríamos muy reconocidos si pudiéramos tocar en su presencia. Ajá. Músicos en turne. Sería preciso que fuerais un virtuoso excepcional para que su alteza se interesara tan solo un poco por vos, y no creo que... Pero, excelencia, el caso es que no se trata de mí. ¿Cómo? No entiendo. Todo está en la carta de su excelencia. Mis hijos son unos virtuosos consumados que han tocado ya delante de sus majestades imperiales y reales en Viena el año pasado, y a su mayor satisfacción, hace 8 días en Múnich... Sí, sí, he comprendido. Gracias. De modo que se trata de esto. Mi hija, Marianna, 12 años. Mi hijo, Wolfgang, 8 años. Es muy capaz. Ahorraos el desengaño. Ya tuvimos aquí a los autómatas del señor Melsau hace 2 años. Había en especial una atracción bastante sorprendente. Un jugador de ajedrez de lo más curioso, y nuestro príncipe no se interesó lo más mínimo, de modo que... Mis hijos son auténticos prodigios. Todos dicen eso. Por otra parte, su alteza está en la caza del jabalí y hay que desearle que cobre buenas piezas. Podría al menos ver...
A mi estimado colega, el maestro de capilla Jomelli. Me sorprendería mucho. Hay misa mayor aquí en el castillo pasado mañana. El señor Jomelli está en pleno ensayo y eso le lleva todo el día. No creo que... ¿Y después de la misa mayor? ¿En el día del señor? ¿Jomelli os ha recibido? ¿Y qué le ha parecido el pequeño? Sí. Caro mío, un milagro. Increíble, increíble que un niño alemán pueda tener este talento, esta pasión, este espíritu. Resultado, se las ha arreglado para que no podamos ni presentarnos delante del príncipe. ¿Pero por qué? Teme que yo le quite el puesto. Imagínate, un sueldo de 4.000 thalers, casa en la ciudad, casa en el campo, la leña, el carbón. ¿Y el otro? ¿Qué hace? Está de caza. ¿Creen que esto es Versalles? Un día nosotros sí que estaremos en Versalles. Anda, nene, anda, anda. Esos italianos que nos quitan... Todo, todos los cargos, charlatanes, crápulas, quieren ahogar la música alemana. ¿Qué te han hecho, papá? ¿Qué te han hecho? Deja, no me escuches, ahí está el misterio. ¿Qué misterio? Que la música italiana puede ser tan bella cuando está hecha por italianos. ¿Y el príncipe? ¿Es malo contigo, papá? Entonces lo detesto. No, Wolfgang, no. Los príncipes no son malos, son el sol que nos alumbra. Los regentes del Altísimo en la Tierra, debes respetarlos. Sin ellos no eres nada, ¿comprendes? Son la mano que te alimenta. ¿También el príncipe? Claro que sí. Bien. Nos marcharemos mañana. Afortunadamente en Frankfurt tenemos dos conciertos seguros. Y los burgueses pagan con buen dinero. Anda, ven. Wolfgang. ¿Nanel? 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 ¡Nanel! Aguardadme aquí. Pero, Nanel, ¿qué es lo que te pasa? ¿A quién se le ocurre desaparecer así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Es que no vas a hablar. Tú no me quieres. Todo es para Wolfgang. Y para mí nada. ¿Estás loca? Solo se habla de él. Quiero marcharme, quiero irme. Por favor, Manel. Tú ya eres toda una jovencita. Debes comprenderlo. ¿Eh? Vamos. Tu hermano es tan pequeño. Por eso tiene éxito. Bueno, compone un poco, toca bien, pero tú eres ya una auténtica virtuosa. Mira, a partir de Frankfurt, tu alegro de concierto lo tocarás sola. Y en París lo pondremos siempre en el programa. ¿Conforme? ¿En París? ¿Te das cuenta? Conforme. Anda, vamos.
Tengo los pies entumecidos de tanto andar. ¿Qué ciudad? ¿Estás segura de que hay un sacerdote alemán en esta parroquia? Sí. Es el padre Konarek de la Orden de los Capuchinos. La señora Faneig me lo ha recomendado. ¿Dónde están los niños? Wolfgang ha cogido frío. Tenía que pasar con esas camas que no tienen ni edredón. Y la cocina francesa no le sienta bien, igual que a ti. Está en casa de la señora Faneig, tomándose un buen caldo caliente. ¿Y Naner? Está con él ensayando. ¿Y tú? He podido arreglar un concierto en casa de la princesa de Conti. Una gran reunión, pero dentro de 9 días. De aquí a entonces nada. ¿Y las cartas de presentación que tenías? Un buen concierto es mejor que nada, ¿no? No, no es suficiente. ¿Y es todo? ¿No has visto a nadie más? Esta ciudad es demasiado grande. Una sola gestión y ha transcurrido todo el día. Tanta gente, y todos con prisa, ocupados. ¿Tienes miedo de que no salga bien por los niños? Hará falta que él nos ayude. Me gusta esta iglesia. Me recuerda un poco la nuestra de Salzburgo. Sí, está bien. Pero la nuestra es más bonita. Y hay más gente. Los franceses son católicos, pero te diré una cosa. Carecen de virtud. Mira a esa. Incluso aquí, en una iglesia, las mujeres van empolvadas. Se nota el olor a arroz, música mala y mala vida. Así son los franceses. Entonces, ¿por qué hemos venido aquí? Porque aquí los niños pueden empezar una verdadera carrera. Sin París, nada es posible. Bueno, voy allí. ¿Tú te confiesas hoy? Después de ti, Leopold. Me sorprendes. De todos modos, si vos lo decís. Voy enseguida. Un segundo. Vos sabéis que sería incapaz de mentiros. Falsas. Lo hago a propósito. Ni siquiera se dan cuenta. Qué gentes honestas. No les gusta la música. Por mí, Wolfgang, por tu padre. Toca bien. Qué gente. Los detesto. ¿No sabéis la última de Mirepoix a propósito? No. Desde esta mañana ya me la habéis contado 3 veces. No hay nada más exasperante que esa manía de contar las ocurrencias de los otros. ¿No tenéis ninguna vuestra? Buenas noches, Chateauguay. Buenas noches. Buenas noches, Aglaé. ¿Qué? ¿Cómo se porta nuestro querido Edmond? ¿Sigue con la pasión en flor como esposo? ¿Es a mí? Sí, venid. ¿Quién es? ¿Cómo? No, pero sí, es un niño. Oh, maravilloso, maravilloso. Despagón, ¿sí? Tráeme un poco de champán. Nuestra querida Tessé está radiante esta noche. Enhorabuena, amigo mío. No calles.
jovencito. Tocas de una forma que... ¡Oh! Que llega al corazón. ¿Cómo te llamas, jovencito? Mozart, señora. Wolfgang Mozart, para serviros. Es mi hijo. Y Marianna, mi hija. Ah, son alemanes. De Salzburgo, sí, señora. La señora princesa de Conti nos ha hecho el honor de invitarnos. Mis hijos han tocado ya para sus majestades imperiales y reales en Viena. Sigue tocando, jovencito, sigue tocando. ¿Conoces Au Clair de la Lune? ¿La conoce? Sí, señora, sí. Anda, toca. Conseguirlo. Oh, no, callaos, charlatán. ¿No veis que aquí está ocurriendo algo asombroso? Oh, señorita de Leclerc, Antoine, Armand, venid, venid. Es un milagro, un milagro. Damas y caballeros, si vuestras señorías lo tienen a bien, mi hijo, que os recuerdo que solo tiene 8 años, va a ofreceros otra variación sobre el mismo tema, pero esta vez con el teclado cubierto. Buenas noches. Ah, decidme, Green. Señora, tendré al fin la dicha de interesaros. Venid. ¿Estáis ansioso de noticias? ¿De eso cómo? Tengo algo importante para vuestra gaceta. Hay ahí un verdadero prodigio. Y viene de vuestro país. Venid a verlo. Vamos. ¿Es ese vuestro genio? No, espera. Perdón. ¿Señor? Señor. Por favor, señor Mozarde, creo. Señor Mozarde, voy a haceros una proposición, queridos amigos. Prestad mucha atención. Escuchad. Veamos, a este jovencito que nos asombra a todos, le voy a lanzar un reto. Jovencito, voy a cantarte una arieta. La ha compuesto para mí el señor Guetry. Sí, para mí sola. ¿Aceptas ponerle acompañamiento? Improvisando, sin conocerla. Yo la canto, ¿eh? Y tú me acompañas. ¿Qué dice? Señora, dice que solo necesita que le cantéis los 2 primeros compases para coger el tono. Pero yo creo que sí. Enseguida. Charmant,
milagro viviente. ¿Cómo te llamas, pequeño milagro? Siéntate, Nané. Toca. Toca. Señor Mozart. Señor Mozart. Como en París desde hace más de 15 días y yo, Grimm, no sabía nada. Con ese talento y yo no sabía nada. Es increíble. Su majestad tendría que haberle oído ya. Debéis darle a conocer, amigo mío. Bueno, tengo aquí unas cartas de presentación. Que no os habrán servido de nada, estoy seguro. Efectivamente, hasta ahora no... Yo soy alemán. Ah, vos sois... Sí, pero francés de vocación. Melchior Grimm, secretario de su alteza, el duque de Orleans. Lo que necesitáis son artículos, amigo mío. Artículos, artículos y más artículos. Dejadlo de mi mano. Dentro de 3 semanas, vuestro pequeño prodigio habrá sido lanzado. Versalles. ¿Qué estás haciendo? Despierto todavía a estas horas. He intentado acostarle, pero no ha querido hacerme caso. Por una vez que podía acostarse temprano, como los otros niños. ¿Cómo ha ido el concierto? Como su música francesa, agua clara. Nada digno de comentario. He visto a un tal señor Carmontel que quiere hacer el retrato del pequeño. Haz que se acueste. Y ven tú después también, por favor. Es muy tarde. Sí. Vamos, Wolfgang. Hay que acostarse ya. ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Qué haces ahí? Papá, quiero escribir sonatas para la señora de Tessé. Es tan amable. Y tan bonita, además. Y canta bien. Sonatas. ¿Solo eso? ¿Eh? Es difícil, Wolfgang. Hay que saber. ¿Eh? Si te empeñas, mañana empezaré a enseñarte. Tú tratarás de encontrar ideas y yo te las escribiré. Toma, papá. Es para ti. He escrito ya un movimiento. Un movimiento entero en tu papel. De arriba abajo, como tú sabes hacerlo. No es difícil, ¿sabes? Es como la del señor Chauvert que oímos en el concierto.
¿Has escrito esto esta noche? Sí, desde que hemos entrado del jardín. Es divertido, ¿sabes, papá? Tenía todo eso en la cabeza mientras paseábamos, quieto como el río que pasa por casa en Salzburgo cuando está helado. Y después lo he escrito todo en el papel y se ha puesto a correr. ¿No lo has tocado al clavicémbalo? No, no quería despertarlas. Anda, dime, ¿estás contento? Tócalo. Tócalo. ¿No duermes? No. Escucha, tengo que decirte algo muy importante. ¿Está enfermo el niño? No, 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 claro que no. Cálmate. ¿Te acuerdas de la emoción que nos produjo hace 3 años cuando el niño tocó la parte del segundo violín con Shatner? Y que la tocó casi exacta cuando nunca había tomado una lección de violín. ¿Te acuerdas? A Shatner se le saltaban las lágrimas y Wolfgang solo tenía 5 años. Sí, pero... La sensación que tuve entonces, la sensación de que iba muy deprisa, más de lo que nos podíamos imaginar, era inconcebible, era incomprensible, pero estaba latente. Bien, ¿y qué? El pequeño es compositor. Está dotado, más que dotado. Esta noche, directamente en el papel, mientras dormíais, ha compuesto un andante de sonata perfecto, redondo, con el relativo en la dominante, la modulación donde es debido, el acompañamiento. Y lo ha escrito sin un error increíble, Anna María, inimaginable, a su edad. Otros, a los 15 años, serían incapaces. Anna María, creo que nuestro hijo Wolfgang tiene algo más que talento. ¿Y por qué estás tan nervioso, Leopold? Compréndelo, es mejor que yo. No es simplemente un buen músico. Puede llegar a ser, quién sabe, puede llegar a ser algo muy grande. No, no es verdad que tú seas simplemente un buen músico. ¿Por qué tienes que menospreciarte siempre? Tu método de violín es el mejor que hay. Leopold, yo no necesito tanta grandeza. Sí, Anna María, pero el Señor nos ha concedido un don. Nosotros no podemos decir, no hemos recibido ese don. Nosotros no podemos decir, no lo hemos hecho fructificar. Sería un insulto a los ojos de Dios. Anna María. Salzburgo. Andreas, ven a escuchar esto. El 19... Silencio, por favor, silencio. El 19 hemos vuelto a Londres e ido al palacio del rey y la reina. De 6 de la tarde a 10 de la noche. Al partir hemos recibido una vez más 25 guineas. El rey ha hecho tocar a Wolfgang piezas de Bach y de Händel que él ha interpretado al órgano a primera vista y de tal manera que aquí se le considera mejor organista que clavicembalista. En una palabra... Lo que él sabía al salir de Salzburgo no puede compararse a sus conocimientos de hoy.
ha escrito su primera sinfonía con todas sus partes, lo que sobrepasa todo lo imaginable. Habla siempre de sus amigos y de Salzburgo. Os saludamos, Leopold. Bien. No olvidemos que esta noche hay que tocar. Si todo eso fuera verdad. ¿Cómo que si fuera verdad? Cuando se trata de Wolfgang, el bueno de Leopold siempre exagera. Oíd, en una carta me escribe que Johann Christian Bach... ¿El hijo del viejo Bach? El mismo, el Bach, que es profesor de la reina. Parece ser que se ha hecho amigo de Wolfgang, que le considera como un igual y que le enseña todo lo que él sabe. Ya, todo lo que ha aprendido de los italianos. Si no os conociera como os conozco, aseguraría que estáis celoso. ¿Celoso? ¿Yo? ¿Quién esperáis que crea todo esto? Una sinfonía a los 8 años con todo lo que ello comporta. Seguro que su padre le habrá ayudado, eso está claro. Y queda por ver si no la ha compuesto él mismo. Ni el padre ni el hijo son capaces de engañar. Pero, Gerhard, ¿qué tienes contra ellos? Tengo que yo no me las doy de genio. Que no me ofrezco como espectáculo ante el rey por 24 guineas la velada. Yo hago mi trabajo honradamente y no a costa de mis propios hijos. Retirad eso inmediatamente. El arzobispo. Señor Schadner, ¿queréis acercaros? He sabido que mantenéis correspondencia con nuestro vicemaestro de capilla, el señor Mozart. Sí, Eminencia. Están en Inglaterra y me han dicho que han sido muy bien acogidos. En efecto, Eminencia, el rey... Ya sé. Lo penoso es que con todos esos viajes hace ya 2 años que no tengo vicemaestro de capilla. Y sigo pagándole, señor Chandler. En la primera ocasión en que escribáis al señor Mozart, hoy o mañana, por ejemplo, sería muy acertado por vuestra parte sugerirle que regrese sin tardanza. De lo contrario, me veré obligado a disponer de su puesto. No lo olvidéis, señor Chandler. Lo tendré en cuenta, Eminencia. Gracias. Londres. Wolfgang, ven a tocar. He encontrado la fuga de Händel. Anda, ven. Sebastián, vuestro padre, era también un gran músico. Sí, un gran músico. ¿Os enseñó él todo como mi papá me enseña a mí? Claro que sí. Él me enseñó mucho. Mi papá no es nada severo. Ayer, después del concierto de Chelsea... ¿De veras diste un concierto en Chelsea? Sí, en un café con Anel. Había mucha gente y pagaban por entrar. Fue divertido, pues él me enseñó. Me hizo entender todo el cartel del concierto. Y eso que estaba en inglés, pero lo aprendí. Mirad. Edward Gibbon, Story of the Decline and Fall of the Roman Empire. La historia de la... ¿Ah? No lo sé, aún tendré que preguntárselo a papá. ¿Sabéis? Me gustan los números, el cálculo. En los viajes él me pone problemas. Y en Francia aprendí enseguida francés. Y su historia y... Y su música también. Sí, claro. Mi padre, Wolfgang, era muy severo. Sí, muy severo. Pero muy bueno también. Y un gran hombre. ¿Más grande que vos? ¿Más grande que papá? Oh, Mozart. Buenos días. Wolfgang, ve a jugar por ahí. Tengo que hablar con el señor Bach. Ve, ve. Me han escrito de Salzburgo.
Nuestro príncipe arzobispo no atiende a razones. Quiere que regrese. Sí. Parece ser que mi talento hace falta en las fiestas de Salzburgo. ¿Y por qué no hacerle caso? ¿Cómo? Sí, ¿por qué quedarse aquí? Pero, ¿y la carrera de Wolfgang? Precisamente. Es que no os dais cuenta. Mozart, el pequeño está agotado. Necesita descanso. Desde hace unos años no ha hecho otra cosa que estudiar y estudiar. Habéis obtenido todos los éxitos. Los honores de la Royal Society, del British Museum. Él ha podido trabajar con los italianos, después conmigo. Habéis aprovechado todas las posibilidades que estaban a vuestro alcance. ¿Qué más queréis? Yo creo que Salzburgo le iría bien al pequeño, ¿no? Vos veis muy claro lo de Salzburgo. No sabéis lo que es aquello. No hay vida alguna. Aquí tengo ocasión de dar a conocer a mi hijo. Puede dar todos los conciertos que quiera. ¿Incluso en los cafés? Sí, el pequeño me lo ha contado. No me guardáis rencor, pero ni vos, ni él, ni vuestra hija merecéis eso. ¿Una taza de té? Bien. Regresaremos. Pero tengo compromisos en Holanda. Invitaciones del mismo príncipe de Orange, que es preferible al príncipe arzobispo de Salzburgo. Den Haag, La Haya. Ya le ha ocurrido otras veces. No es nada. Los nervios. Tenemos un medicamento en casa. Rápido, un coche. Hay que ir a buscar a un sacerdote. He intentado una última sangría, pero la sangre sigue corrompida. Estas fiebres del cerebro son rebeldes y se necesita una constitución de adulto para poder salvarse. Pero la semana pasada, doctor, me dijisteis que... Sí, creí en el restablecimiento de los humores, pero su naturaleza no ha respondido como yo esperaba. No dejéis receta alguna. En Alemania tenemos unos polvos antiespasmódicos. Encontraréis una iglesia católica en la esquina de Sonderstraat con Mary Benstraat. El cura ecónomo se llama Van Beveren, el señor cura Van Beveren. Es culpa tuya.
Todo es culpa tuya. No has dejado de abusar del pequeño. Has desafiado al señor por tu malentendido orgullo. Todo para ti. Todo por tu gloria. Y míralo, va a morir. ¿Estás contento ahora? ¿Estás contento? Estás loca. Todo lo que he hecho ha sido por él. Por su porvenir. No, todo ha sido para ti. Solamente para ti. Hemos tenido que dejar Salzburgo sin ninguna razón. Allí lo teníamos todo, pero tú le has arrastrado por todos los caminos, por todas las posadas de Europa, por todas las salas de concierto y los salones. Igual que Nanel, que hace 2 meses también estuvo a punto de morir. Mamá, por favor, cállate. Nanel está aquí. Está aquí. Porque el señor una vez se dejó conmover. Una sola vez. Pero tú te has endurecido más y más con tu orgullo. No has querido oír a nadie. Y ahora él va a morir. Papá, por favor, el sacerdote. ¿Ves, Wolfgang? Para tu melodía en terceras, entre el violín y el cabicémbalo hay que invertirlo todo, ¿eh? Todo invertido. Que cante el violín por encima y bajar el clave a la octava inferior. El clavicémbalo no canta. No puede estar nunca por encima del violín, ¿entendido? Eso no se hace nunca. Vamos, reemprende en la octava inferior. Sí, papá. Esta sonata ya está a punto. Dentro de un mes la tocaremos ante nuestro príncipe. Entonces regresamos. ¿Les has prevenido? ¿Lo saben ya? Sí, entonces sí. Podremos enseñárselo todo. Se lo contaremos todo, ¿eh? La cebra de Londres que corría. ¡Volga! ¡Volga! Y el rey George que cojeaba. Y los franceses en Versalles. Siéntate. ¿Qué, papá? En Salzburgo, las cosas... Hace tiempo que salimos del país, Wolfgang. Has olvidado cómo era. ¿Por qué? ¿No sigue lo mismo? ¿El río ha cambiado de sitio? No, está allí todavía. Pero...
Nuestro arzobispo es un gran hombre. Ser respetuoso es un prelado de nuestra iglesia. Hay que ver al Señor Dios a través de él. Lo entiendes, ¿verdad? Acercaos, Herr Vicemaestro de Capilla. Estáis de regreso. Habéis tardado, pero al fin estáis aquí. Me complace. Vuestra satisfacción es mi mejor recompensa, Eminencia. Estoy al corriente de todo. Según me han dicho, habéis llevado por toda Europa el buen nombre de nuestro principado y de su capilla musical. Eso hará que os perdone vuestra ausencia y los inconvenientes que ha supuesto en el servicio. ¿Me comprendéis, Herr Vicemaestro de Capilla? Me atrevo a esperar, Eminencia, que no habré desmerecido en vuestra confianza. Ya lo veremos. Que se adelante. He aquí al joven autor de las proezas que nos han relatado. Todo un ejemplo del niño alemán educado en la religión. ¿Cumple al menos con todos sus deberes? Hablo de los deberes para con nuestro señor. Sí, monseñor. ¿Qué edad tienes? 8 años, monseñor. Es el pequeño Mozart. Su madre es Ana María Bertel de Sengilden. Ya sabéis. Seguro que será un buen confirmado. Bien, volveremos a hablar. ¿No retengo más? ¿Ya está? Su Eminencia me ha encargado que os diga que desde esta tarde volváis a vuestro trabajo en Vepre. Confía mucho en vos y espera que devolveréis los coros al estado que corresponde a su reputación. A la reputación de Salzburgo y de Monseñor. Sí, Excelencia. Os autoriza también a que vuestro hijo se quede con vos para la cena en el castillo. Gracias, Excelencia. Tendríais que haberlo visto. Yo lo vi sin querer. Estaba afeitándome junto a la ventana. Y en el patio, Gustav haciéndose el galán. Le envía un beso a la gorda Lise, ya sabéis, la de la lencería. Y al mismo tiempo pone el pie sobre un témpano de hielo. Y allá que te va, patas arriba. ¿Os imagináis qué reverencia? Pobre Gustav. Exquisito, realmente exquisito, ¿no os parece? Algo fuerte para mi gusto. Mi estómago no está para excesos. Lo que ya no me ha hecho tanta gracia es que he tenido que buscar otro mozo de establo. Y al pobre Gustav, desde que está lastimado, le han puesto a cuidar del órgano del señor Haydn. Ah, Mozart, el señor Haydn, nuestro nuevo maestro de concierto. Oh, no se trata de haceros la competencia, solo tiene contrato por este año. Encantado, señor. ¿No seréis pariente de... Joseph Haydn? Es mi hermano, señor Mozart. Me llamo Michel. Michel Haydn. Muy bien. ¿Y vuestro hermano? No sé más de él que vos. No nos vemos desde hace tiempo. Papá. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Ese? Es el peluquero de Monseñor. El señor Vivenanzo, un italiano. Oh,
Sí. No me gusta que lleves esa ropa. ¿Qué ropa? Esta. Salzburgo, 1768. Wolfgang, estate quieto. ¿Habéis pensado en lo que os dije? ¿Cómo? En la cuestión de los arrendamientos. Creo que ya es hora de que me deis una respuesta. Thank you.
tendría que cederos esos arrendamientos y a ese precio. Sería a todas luces una mala operación. Estáis equivocado, Fürstenberg. Creedme, a ese precio es un buen negocio. En fin, dejémoslo. Seguid, por favor. Lástima que Fürstenberg sea solo. Hoy hemos tocado para nada. ¿Habéis visto la cara de nuestro vicemaestro de capilla mientras dirigía? No, no me he fijado. No parecía estar muy a gusto. Y hasta puedo deciros por qué. Él estaba seguro de que sería invitado a Viena con su hijo para las bodas de la hija de María Teresa. ¿Y qué? Pues que ha sido Alcácer quien ha recibido la invitación. ¿Y lo encuentras justo? Después de la serenata que el pequeño nos ha compuesto y que acabamos de tocar. Una serenata que es la perfección misma, a sus 13 años. 13 años, 13 años. 13 no son más que 16 menos 3. Y a los 16 años, Telemann había escrito ya 11 conciertos. Sí, y Pergolés y 3 óperas, no hay que olvidarlo. Francamente, esta serenata no creo que merezca tanto alboroto. Es una música graciosilla, nada más. Esta es mi opinión, y os lo digo como lo pienso, señor Mozart. Señor Gerhard, como maestro de capilla vuestro, debo deciros lo siguiente. El oboe es un instrumento difícil. Cuando se tiene el honor de dar el la en una orquesta, hay que intentar darlo exacto. Por otra parte, mi hijo y yo os despreciamos. ¿Está claro, señor Gerhard? Ni siquiera te han invitado. Reflexiona, Leopold. Vamos a ir y se acabó. Yo no quiero ir, de verdad. Tú hablarás cuando se te pregunte. ¿Eh? Habrá un sinfín de fiestas. Imagínate, el matrimonio de una archiduquesa con el rey de Nápoles. Oh. Ahora o nunca. Con un poco de suerte podremos ser recibidos en Schönbrunn. Pero, Leopold, Frau Dr. Varisani me ha dicho que el elegido para Salzburgo... El señor organista Alcácer, le han invitado a él. Tressel, nadie te ha preguntado. Tengo derecho a hablar con mi mujer sin que todo el mundo interrumpa. Ven, vamos. Intenta comprender, Anna María. Pronto Wolfgang ya no sorprenderá a nadie. Empiezan a olvidarnos. La prueba es que no nos han invitado a Viena. Pero, Leopold... Espera, espera. Ahora Wolfgang se ahoga aquí. En Viena puede tener una oportunidad. Aquí también hay personas de talento, Leopold. Mira a Michael Haydn. Bonito ejemplo. Un borracho. Y otra vez a recorrer los caminos. A dormir en las posadas. Viena está a 3 días. Sí, pero tú no has sido invitado. Tienes que pagarlo todo. Y Wolfgang es aún tan pequeño. ¿Pequeño? Tú, como todas las madres, estás completamente ciega. ¡Wolfgang! ¡Wolfgang! Ven aquí. Ven aquí enseguida. Ahora verás. ¿Qué pasa? Ponte aquí. 4 pies y 6 pulgadas. No, 6 no. 4. 6. Olvidas los tacones. Lleva tacones. Oh, Anna María, no tengas mala fe. 6. No, 4. 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6. Bien. Anda. Bebe, Nanel, bebe. Por favor, ya estás mejor. Tienes que comer. Wolfgang, te fatigas demasiado. Apenas te tienes en pie. Me gusta cuidarla, mamá. ¿Quieres que te haga también un caldo? Sí. Y dile a papá que cuando Nanel duerma, tocaré un poco el clavicémbalo. ¿Has oído? Quiere tocar. Ya está mucho mejor. Creo que salvaremos a nuestros 2 hijos.
Pero qué desdicha. Me han dicho que los Messner se han ido al campo. Y los vecinos de abajo también. Ayer había dos muertos en la calle. Condenada viruela, qué fatalidad. Qué mala suerte. ¿Oyes? Sí. ¿Qué significa? ¿Por qué tocan las campanas? Quedaos aquí, voy a ver. ¿Qué ocurre, señora Gessner? Nuestra querida princesa María Josefa, la joven prometida, ha muerto esta mañana, señor Moser. Ya veis, querida, esta gran mansión está ahora vacía y triste. Pobre señora. Pobre María Josefa. Tan joven. Y en la víspera de su boda. Y pobre rey de Nápoles, es para compadecerle. Oh, sinfonías. Sinfonías, sonatas, misas. Sin contar sus cualidades de virtuoso al clavicémbalo, al violín, al órgano, que hemos podido desarrollar desde nuestra última estancia aquí. ¿Y vuestros hijos no han sufrido contagio? Oh, sí, sí. Los dos. Pasamos tanto miedo. Pero gracias a Dios. Sí, claro. Gracias a Dios. Y en cuanto a nuestro pobre rey de Nápoles, le daré a otra de mis hijas por esposa. En su infinita bondad, el Señor ha querido darnos abundante descendencia. Son los designios bienaventurados de la providencia. Fue hace 4 años, creo. Su Majestad es muy bondadoso al recordarlo. Me atrevo a decir que mi hijo ahora puede rivalizar con los mejores músicos de Viena. Señor Mozart, mis arcas están vacías. Austria está arruinada por las guerras y antes que nada debo preocuparme de los intereses de mis súbditos. Los puestos están ocupados. Y no puedo crear otros. Si su majestad se dignase escucharle. Suplico a su majestad que tenga bien perdonarme. Tal vez haya un medio. No quisiera dejaros marchar con la sensación de que vuestra familia no me interesa, señor Mozart. Sí me interesa. Pequeño,
Sí, Majestad. ¿Sabrías escribir una ópera para Viena? Sí, claro que sí. Sí, papá, sí, sí. Su Majestad podrá ver que... Dejadle hablar. Di, pequeño. Pues, hace años que lo deseaba. Es algo que me haría tanta ilusión. Sabré, Majestad, sabré hacerla. Gracias, gracias, gracias. Si quieres conservar la amistad de la emperatriz, modera tu entusiasmo, jovencito. Bien, tendréis que ir a ver al conde Afligio. Le he cedido mis teatros imperiales en arriendo, pero creo que una recomendación de mi parte aún tiene alguna importancia.